luego venimos en el segundo tramo, que va del 198 al 178, que es en el que estamos en ese momento, hasta el puente Castillo Armas, y de ahí llegamos como tramo nuevo terminado, desde el 178 hasta el 144, puesto de cuarentena, es una reposición de cinta asfáltica sobre toda la ciudad occidente, con señalización, la carpeta completamente nueva, 5 años de garantía, así que tenemos que gozar de una carretera nueva, 5 años o más, y la cuidamos. Y bueno, realmente un honor estar aquí en esta privilegiada tierra. La verdad es que vine hace casi un año, no me recibieron tan contentos porque los entiendo, 12 años con una carretera destruida, me dijeron que no íbamos a cumplir, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahí está el costo de la carretera. Mire, estamos hablando de una media entre 2.5 y 3 millones de quetzales el kilómetro. Queremos pedirles a toda la población que respeten los límites de velocidad. Queremos pedirle a toda la población que no sobrecarguen los vehículos, ya sea de transporte individual, colectivo o transporte de carga. Le queremos pedir a todos que no tiren basura en la calle. Ahorita de Tecungumán para acá he visto cuando menos unos 20 buses de donde sacan la mano para tirar una bolsa. Cuando la gente tira basura en la calle, cuando la gente tira basura en las montañas y viene la lluvia y arrastra todos esos temas de basura, toda esa basura sólida, la lleva a las cunetas y de las cunetas llega a los tragantes y los tragantes se tapan. Y entonces se empiezan a hacer grandes presas de agua, grandes lagunas de agua. Y esa agua se mete por debajo del asfalto y empieza a socavar lo más importante de la carretera, que es la base, que tiene selecto, que tiene tierra, que tiene un sinfín de materiales que son los que soportan toda esa caspa de asfalto que nosotros estamos viendo ahí. A partir de hoy se retoma el puesto de cuarentena, se retoma la actividad, solo que en esta oportunidad a cargo del Ministerio de Agricultura, por medio de su programa MoscaProt. Antes era operado por el programa MoscaMed, que es un convenio internacional de 3 países, México, Guatemala y Estados Unidos. Parte de los compromisos del país como parte del convenio de MoscaMed es que Guatemala tiene que hacerse cargo de los puestos de cuarentena, eso es un tema. Y el otro es un tema de decisión de los países de que ya no tenían necesariamente tanto presupuesto para apoyar dentro del programa MoscaMed, básicamente ese es el tema. Y entonces el Ministerio de Agricultura asume el costo y la operación del puesto de cuarentena en el entendido de la importancia de mantener el control de la mosca del Mediterráneo en esta zona, tanto para Guatemala como para todos los países vecinos.